Hoy sabremos qué tan rentable es la natilla tradicional. Nuestra maestra en el día de hoy es Your Lady Ortiz. Your Ladies, ¿qué necesitamos para hacer natilla tradicional? Leche, panela, canela, fécula de maíz, esencia de vainilla y uvas pasas. ¿Cuál es el primer paso en la preparación de este producto? Llevar la leche al fuego con la canela y la panela. Estamos agregándole ceniza al caldero para que no se le pegue el tiño. Hoy vamos a hacer, como ustedes están viendo, la natilla en fogón de leña. ¿Cómo hacemos para regular la temperatura? Bueno, en este caso usamos una tapita, la tapita de una olla, porque el fuego debe ser moderado, para que no se nos seque la leche ni se nos vaya a pegar la natilla. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta las personas que no lo vayan a hacer en estufa y quieran experimentar a ver qué sabor le da la leña a la natilla tradicional de Navidad. La panela se raya, como decimos acá, para que se desintegre más rápido al momento de echarla en la leche. Se puede hacer en un rallador o como lo estamos haciendo aquí. Así es. Para aquellas personas que no saben qué es la panela, también se llama en otros países pepa dulce, piloncillo, rapadura, chancaca. Es un derivado de la caña de azúcar que en los países de Latinoamérica lo usamos de esta forma. No hay que esperar nada para agregarlo, o sea, se puede agregar enseguida. Sí, la idea es que se vaya desintegrando la panela. Inmediatamente le agregamos la canela. En este caso vamos a agregar canela en polvo. La canela en estillas es para decorar. Recuerden que si van a usar canela en polvo, se agrega un poco menos que si se usara canela en estilla, ya que esta tiene un poco el sabor más fuerte. Si no se encuentra canela en polvo, se usa canela en estilla. Lo que recomendamos es que no se triture para que a la hora de que la leche ya esté lista para agregarle la mezcla de la fécula de maíz, se pueda retirar la estilla de canela. ¿Qué debemos esperar ahora? Debemos esperar que la leche esté caliente para agregarle la fécula de maíz y así esta le dé espesor a esta mezcla. Mientras se va calentando la leche con la panela y la canela, vamos disolviendo la fécula de maíz en leche. Debemos reservar un poco de leche para disolver la fécula. O sea que no se la agrega toda cuando se va a calentar de una, sino que se deja un poquito para este paso. Así es, se deja un poquito. La necesaria para que la fécula se disuelva bien. Aquí mezclamos bien para que no se hagan grumos. Para que no quede con grumos la fécula. Tú le dices, en el caso de la fécula, ¿cuál es su función? ¿Qué le aporta a la natilla? Bueno, la fécula digamos que es uno de los ingredientes principales. Ya que es el que le da el espesor y esa consistencia a la preparación. Sin la fécula no habría natilla. Una vez ya la leche está caliente, agregamos la fécula de maíz poco a poco. Aquí no podemos dejar de revolver para que no se nos vaya a hacer grumos. No podemos dejar secar la leche mucho porque nos rinde menos la natilla. Ay, para negocio, entonces ahí no va a haber la suficiente ganancia. Claro, así es. Y revolvemos y esperamos que esto ya coja espesor. Ya la natilla llegó a la consistencia que estábamos esperando. ¿Cuál es el indicador o cómo sabemos nosotros que vamos a iniciar con el negocio de la natilla que ya la natilla llegó al punto? Bueno, pero mira, vamos a abrir un camino. Se ve el camino en el fondo del caldero. Eso quiere decir que ya la natilla está lista. Ok, esa es la prueba de Moisés. Así es, miren. Entonces aquí sí procedemos a agregarle la esencia de vainilla. Rey, ¿por qué no agregamos esta esencia antes? Porque si la agregamos estando la natilla en el fogón, lo que va a hacer es que se va a evaporar. Eso quiere decir que no va a tener sabor la natilla a vainilla. O sea, se pierde la esencia. Así es. Las personas que les guste la uva pasa, aquí en este momento pueden agregarla. Los que quieren vender de pronto la natilla con uva pasa y también así como esta, lo que hacen es que la separan, o sea, dividen la natilla, a una parte le echan uva pasa y a la otra no. ¿Nosotros la vamos a agregar? Sí, pero vamos a hacer la mitad con uva pasa y la mitad sin uva pasa. Vamos a estar dividiendo la natilla
para, como dijimos anteriormente, a una parte agregarle uva pasa y a la otra la vamos a dejar así. La mezclamos para que toda la natilla tenga uvas pasas. Ahora dejamos que repose un poco, ya que la vamos a servir en recipientes plásticos como este. No se debe dejar reposando mucho tiempo la mezcla, ya que esto coge una consistencia dura. Sí, para que se pueda moldear al recipiente en el que lo vamos a comercializar. Así es. Bueno, hay que aprovechar la temporada navideña para vender este tipo de productos. Recuerden que en esta época la natilla es el consumo de cada fin de semana en la familia. Así es. Especialmente para los días de Navidad. Así es. Acomodamos bien la superficie para que sea bien bonita. Le damos unos toquecitos para que se acomode. Y así queda nuestra natilla. Una vez se sirvan todas las natillas, se llevan a refrigerar para que cojan la consistencia adecuada y así decorar y entregarlas al cliente. ¿Es necesario dejarlo en la nevera, ladies? Bueno, lo importante es que la natilla coja la consistencia, pero se deja dentro de 1 a 2 horas. Ahora estas natillas las vamos a decorar con canela en polvo y uvas pasas. Decoramos con canela en polvo y uvas pasas. Para esto nos ayudamos con la punta de un cuchillo de mesa para que la canela quede bien esparcida. Sabemos que hay herramientas que se pueden usar que son más técnicas para esto, pero bueno, usemos lo que tenemos en casa y en este caso lo que tenemos es un cuchillo de mesa, así que ese es el que vamos a usar para decorar. Así es. Acomodamos las uvitas pasas en el centro. Debemos tener en cuenta que no a todos los clientes les gusta la uva pasa, por eso se recomienda que este producto sea vendido por preventa y así le preguntamos al cliente si desea que le agreguemos uva pasa o solamente la canela, ya que también hay natilla que tiene dentro uva pasa. Terminamos de preparar la natilla tradicional, vamos a ver ahora qué tan buen negocio es. Vamos. La inversión inicial fueron 48.600 pesos, con lo cual podemos producir 24 natillas. Que estos vendidos en 4.500 pesos nos da un total de 108.000. A esto le restamos la inversión inicial y obtenemos una ganancia de 59.400 pesos. O sea, una ganancia aproximada al 122% sobre la inversión inicial. La natilla es un negocio rentable. Claro. Young Ladies, ¿alguna recomendación para esas personas que quieran emprender con este negocio? Bueno, aquellas personas que tengan la oportunidad de hacer este delicioso postre en leña, lo prueben en leña porque el sabor es totalmente diferente. Otra recomendación que le podemos hacer ya al momento de lo que tiene que ver con la venta es que la hagan, también la pueden hacer en recipientes más pequeños. Todo depende del mercado, o sea, del lugar o las personas a las que usted les va a vender. Habrá gente que tenga para comprar desde 10.000, desde 5.000 y otros que nada más le alcanza para el de 3.000 o 2.500 pesos. Todo usted lo debe adaptar a su contexto. Entonces, vamos a aprovechar también esta idea de negocio, aprovechar la época de diciembre que la gente quiere comer natilla y a vender natilla se dijo. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.